Y tenemos otra cosa nueva de WhatsApp. Y esto salió el día después de que yo saqué mi video en Tex Santos con todas las cosas nuevas de WhatsApp. Me choca que me pase eso, güey. Siempre eh, cuando me pasa eso, o sea, en Tex Santos normalmente agarro noticias así de que chidas y lo junto todo en un video y hago un tutorial de las cosas nuevas de WhatsApp. Que hice un video así el, el, la semana pasada con todo lo nuevo de WhatsApp. Y justo cuando lo publiqué el siguiente día salió esto, que es una función enorme que ya está disponible, está en rollout, es para poder editar mensajes en WhatsApp. Y así como en pues, Twitter y en otros lados que han estado implementando un botón de editar, está esto. La manera en la que funciona es tú le dejas picado, te deja editarlo, tienes 15 minutos para poder editarlo okay. y nada más va a salir que está editado. Hay otras plataformas donde te ponen un historial de qué fue lo que se editó. Uh, yeah. Y por ahorita, al menos esta versión, puede que cambie en el futuro. Nada más dice editado. Entonces no sabes qué estuvo el mensaje anterior. Pero pues está esa limitante que es nada más... 15 minutos. Yo creo que esto sí va a ayudarle mucho a la gente cuando mandas un mensaje y está mal o mandaste una dirección y le fallaste un número. Este, poder nada más editarlo así rápido y mandarlo se me hace muy bien. Sí, más viendo si la persona no ha visto ese mensaje, en vez de darle a la opción de eliminar el mensaje que se ve todo sospechoso, no sé por qué siempre se sí. ve <laughs> bien sospechoso. De, sí, sí, se ve que eliminaste. Sospechoso. Este, Está mejor ya, pues, nomás de, de volada editar. Este, sí. La información. Sí. Digo, como que era va a decir editado, entonces igual y entra tantito sospecha de, mm, ¿por qué lo editó? Pero igual y te puedes dar cuenta por pues, el mensaje, uh -huh. algún número o algo que le haya regado y ya. Pero tienes razón, güey. Yo también cuando entro en una conversación y hay un mensaje borrado es de que, ¿qué había ahí? ¿Qué había? Te entra una curiosidad enorme <laughs> sí. de, de qué pasó, de que me habrá mandado algo sin querer, que no debía haber visto. Ándale, o algo sí. así. Te entra la curiosidad. WhatsApp se la está rifando, güey. Con Va todas rápido. estas cosas nuevas. O sea, parece que cada semana estamos hablando de una función nueva, grande de WhatsApp. Uh -huh. no, no sé qué les prendió así para... Iban muy lento, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Yo, sí. yo usé mucho tiempo cuando... Eh, Trabaja en otra empresa. Okay. No, WeChat. Ah, WeChat. Te ha tocado usar WeChat. No he usado WeChat. Es, es increíble la aplicación. Yeah. Tiene tantas funcionalidades que Sé dices. que en Asia y allá es tipo WeChat, es. Es, WeChat. es la ley, o es sea. Es WeChat, literal. Pero, pues, no sé, no ha llegado al occidente porque hay, hay, hay temas de que tiene relación con el Partido Comunista de China y yeah, todas esas yeah, cosas. Yeah. Pero es una aplicación increíble. Puede ser. Es, está funcionada, fusionada con FinTech. Entonces todos los pagos puede ser ahí. Yeah. Uh, cuando vas con un cualquier tipo de persona ahí vendiendo lo que sea, ellos te pueden enseñar el QR y transferir como, como cripto, casi, casi. Yeah, Vía así yeah. te como un, un tipo Venmo en Estados Unidos. Yeah. Entonces hay mucha oportunidad. De integrar diferentes funcionalidades a una plataforma de, de chat inmediato, y, y creo que WeChat cool. pues, va, va a buen camino, pero sí va atrasado. La, sí, o sea, hemos visto obviamente cómo le están echando ganas para tratar de hacerse la plataforma este como la plataforma la número uno. final, la número sí. uno que todos usan este, y tienen muchos usuarios. Supuestamente es lo que quiere hacer Elon Musk con Twitter. O sea, ya anunció y compró la empresa que se llama X. ¿Viste esa noticia o no? No, no, o sea, eventualmente Elon Musk quiere cambiarle el nombre a Twitter y que se llame X. Y quiere hacer la X app. Que sea para comunicación y quiere meter pagos, quiere meter mapas, quiere meter tipo. Que sea, una super o, app. Ajá, una super app que haga todo. No sé si lo logre, este papi Elon Musk, pero es como su visión también, ¿no? Entonces ya veremos a ver qué, qué sucede. Porque para mí, WhatsApp es la regla principal de de lo, los primeros que estuvieron ahí fue lo que se robaron el mercado. O sea, sí. la razón por la que WhatsApp todo el mundo en Latinoamérica lo utiliza es porque cuando empezaron los teléfonos inteligentes, yo si tenía un iPhone no le podía mandar un mensaje a alguien sí. con Android. Uh -huh. Entonces era de que, ah, pues baja WhatsApp para poder hablar. Uh -huh. Era la única aplicación que había. Y de ahí empezó a agarrar popularidad, luego la compró Facebook y, eh, y yo otro. recuerdo que costaban mucho los mensajes SMS. Entonces sí. creo que por eso en México. Y creo que por eso en México agarró mucho más WhatsApp que en Estados Unidos que siguen usando SMS. Sí, en Estados Unidos siguen usando SMS. Que es ilimitado en sus paquetes de, de prepago. Sí, sí, sí. Es mucho con. con y bueno, y el iMessage el de iMessage, iPhone, que es a no. través de ajá pero SMS. pero por ejemplo en Estados Unidos WhatsApp no no compite según no yo. no figura no usan ¿No? WhatsApp no. muy poca gente yo he hablado con gente que lo tiene nada más para hablar con proveedores y con cosas así pues como tipo tú con WeChat o así yeah. uh -huh. este pero pues es una plataforma enorme creo que tenían más de 2 billion o sea 2 mil millones de usuarios es, wow chorro es mucho que está utilizando WhatsApp entonces esperemos que agreguen más cosas por ahorita, chequen porque ya pueden editar mensajes. Está en rollout. Esto significa que unos lo están viendo y otros no. Este, pero pues pronto deberían de poder editar mensajes en WhatsApp.